Canesú, en total hicimos 7 filas del punto fantasía y en la última fila nos van a quedar 32 motivos. Ahora vamos a hacer la división de partes. Para ello, vamos a tener en cuenta que la unión de las filas va a ser la mitad de la espalda. Ahí va a quedar colocada la unión de las filas. Entonces, vamos a contar por motivo. Vamos a dividir por motivo. Van a ver que este es un motivo, dos. Bueno, para la media espalda vamos a contar 5 motivos. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a poner un marcador. Eso va a corresponder, estos motivos van a corresponder a la espalda. Ahora, voy a contar 6 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pongo un marcador. Esto va a ser la manga. Y ahora vamos a marcar la delantera. Para la delantera vamos a tejer 10 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ponemos la marca. Para la manga, nuevamente, para la otra manga, 6 motivos. Ponemos la marca. Y ahora para la otra mitad de la espalda, 5 motivos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está la unión de filas. Es decir, que nos van a quedar para la espalda y para la delantera 10 motivos en cada lado. Y para la manga 6 aquí, 6 aquí. En total van a ser 32 motivos. Bueno, una vez que dividamos de esa forma vamos a empezar a tejer. Ahora para hacer la fila de división y vamos a separar el cuerpo de las mangas. Bueno, lo primero es, siempre comenzamos tejiendo como siempre, vamos a tejer en primer lugar los 5 motivos de la media espalda. Entonces hacemos 2 cadenas para levantar la labor y ahora tejemos la espiga en forma normal. Vamos a tejer 5 motivos. Hacemos 2 cadenas y vuelvo a tejer otro punto a puff en el mismo lugar. Acuérdense que yo hago rápido porque ya este punto ya lo sabemos bien. Una cadenita. Bueno, ese va a ser un motivo para mostrar cómo comenzamos. Ahora vamos a tejer los 5 hasta llegar a la marca, es decir, ya hice uno, ahora tendría que hacer los que me faltan. Tejí los 5 motivos de la media espalda. Ahora, directamente sin hacer nada, vamos a pasar esto de lo que es la manga sin tejerlo. Esos 6 motivos que son hasta acá, hasta la otra marca, los pasamos directamente, no los tejemos. Y pasamos a tejer directamente sobre el primer motivo de la delantera. Es muy sencillo, entonces ahora tejo directamente sobre el primer motivo de la delantera y vuelvo a hacer de nuevo la espiga. Van a ver que estoy tejiendo ahora el segundo punto puff. Y cierro y... Bueno, voy a volver a hacer, se me salió, cuando se desarma generalmente tenemos que volver a hacerlo porque ya no lo podemos retomar. Vuelvo a hacer entonces, segundo punto puff. Y cierro todo junto, hacemos una cadena. Van a ver que directamente tejí la media espalda, ahora pasé directamente a tejer la delantera. Y dejé sin tejer lo que corresponde a las mangas. Es muy sencillo. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo los motivos de la delantera hasta llegar a la marca. Es decir que vamos a tejer 10 motivos. Ya hice el primero, ahora voy a volver a hacer el segundo para mostrar nada más. Van a ver que es un saquito muy fácil de hacer, un pullover muy fácil de hacer. No van a tener muchas complicaciones. Bueno, hice el segundo motivo. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar de nuevo a la marca. Tejí los 10 motivos de la delantera. Ahora van a ver que tenemos de nuevo la manga. Dejamos sin tejer estos motivos, los pasamos directamente, que son 6, y volvemos a tejer sobre el primer motivo de la mitad de la espalda. Acuérdense, aquí está el marcador. Ahora entonces tejo el motivo, el primero, que se correspondería a la otra espalda, o a la mitad de la espalda, mejor dicho. Bueno, empezamos a hacer entonces, a trabajar el primer punto puff. Hacemos 2 cadenas y nuevamente otro punto puff en el mismo lugar. Cerramos con una cadena. Bueno, van a ver que ahora les voy a mostrar
cómo quedaron divididas. Esta va a ser una manga directamente sin hacer nada, solamente sin tejer la parte de la manga. Ya hemos dividido aquí y aquí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir tejiendo los motivos hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila de división de partes. Ahora voy a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto puff de comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer esta fila de división. Y ahora tenemos que continuar tejiendo sobre los puntos que hemos hecho en la fila de división. En total nos van a quedar, si ustedes cuentan, van a tener 20 espigas o 20 motivos. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es tejer sobre todos los motivos. Vamos a empezar haciendo como siempre las dos cadenas, 1, 2, y ahora tejer la primera espiga. Cierro todo junto, hacemos dos cadenas y nuevamente tejemos otro punto puff en el mismo lugar para armar la espiga. Cierro todo junto, hacemos una cadena. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo por toda la fila. Y yo voy a tejer primero las 5 espigas porque aquí les quiero mostrar que aquí no hay ninguna diferencia, que se teje en forma normal, en redondo, y no vamos a tener problema. Entonces tejemos las 5 espigas de la parte de la espalda y después vamos a seguir tejiendo para que ustedes vean cómo se continúa en forma normal. Tejí los 5 motivos de la espalda. Ahora les quería mostrar esta parte para que ustedes no tengan duda de que seguimos tejiendo de forma normal. Van a ver que ahora sigo tejiendo sobre la espiga que sigue, que ya sería la espiga que corresponde a la delantera. Van a ver que no hacemos nada raro y se teje así todas las filas. Hacemos dos cadenas y volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Y hacemos una cadena. Bueno, quería mostrar esta parte para que ustedes no tengan dudas de cómo se va tejiendo. Bueno, ahora sí vamos a tejer toda esta fila hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila, ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto puff. De esta forma terminamos de hacer la fila y ahora se puede ver más claramente cómo quedaron divididas las partes, lo que sería la parte del cuerpo de las mangas. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque ahora las demás filas se tejen repitiendo esta última fila que tejimos. En cada fila van a tener 20 motivos o 20 espigas. Nosotros vamos a tejer aproximadamente midiendo desde acá entre 20 a 24 centímetros. Puede ser más o puede ser menos, eso depende del gusto de cada uno. Y recuerden, para tener en cuenta esta medida, que nosotros vamos a agregar después 3 filas de media varetas. Al final, entonces, también tengan en cuenta esas filas que van a ser por lo menos unos 3 centímetros más. Así que, de acuerdo, tomando en cuenta el borde y la medida, pueden hacer la medida que les guste, ya sea más de 20 o menos, eso va a depender de cada uno. Entonces, cuando terminemos de tejer la parte del cuerpo, que puede ser entre 20 a 24 centímetros, volvemos nuevamente. Acuérdense que se mide desde acá. Tejí 21 centímetros de largo, ahora vamos a hacer el borde del cuerpo. Van a ver que yo ya estoy en la última fila y ahora no cerré la fila porque nosotros vamos a cambiar de color. Entonces, para cerrar la fila lo vamos a hacer con un punto deslizado, pero lo vamos a hacer con el color, con el otro color. Vamos a poner la aguja sobre el primer punto puff de esta forma y ahora vamos a tomar el otro color y vamos a sacar y cerrar la fila. De esta forma. Ahora directamente cortamos la lana color rosa y yo voy a atar aquí para que no se corra el hilo. De esta forma. Bueno, vamos a continuar. El borde lo vamos a hacer en punto media vareta, al igual que el cuello, y vamos a levantar por cada motivo o por cada espiga 5 media varetas. Empezamos, hacemos 2 cadenas. Y voy a trabajar primero sobre el punto puff, voy a hacer una media vareta. Aquí donde están las 2 cadenas voy a hacer 2 media varetas. 1, 2. Sobre el otro punto puff voy a trabajar una media vareta. Y aquí sobre la cadena, aquí había una cadena, ahí trabajamos un punto media vareta. Si contamos van a ver que tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces por cada motivo vamos a levantar 5 puntos media vareta.
Ahora vamos a hacer de nuevo la secuencia. Levanto una media vareta sobre el punto puff, dos media varetas sobre las cadenas, sobre las dos cadenas, 1, 2, una media vareta sobre el otro punto puff y una media vareta sobre la cadena. En total levanté nuevamente 5 media varetas. Vamos a hacer una vez más la secuencia para que ustedes sepan cómo levantarlas. Voy a levantar una media vareta sobre el punto puff, dos media varetas sobre las dos cadenas, 1, 2, una media vareta sobre el punto puff, que sería el segundo, y ahora una media vareta solamente sobre esta cadena. Aquí acuérdense que había una cadena, ahí levanto un punto media vareta. De esta forma vamos a ir levantando las media varetas por toda la fila. Llegué al final de la fila 1, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primer media vareta de comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer esta fila y ahora vamos a seguir tejiendo filas de media vareta. Pero antes, si ustedes ven que esta parte, la primer fila, quedó muy amplia, digamos que se abrió mucho, entonces en la fila que viene ahora podemos hacer disminuciones o si no, si está bien, lo dejamos así. Bueno, vamos a hacer la fila 2, vamos a hacer dos cadenas para levantar la labor y ahora vamos a empezar a tejer media vareta también sobre cada punto. En este caso ya no vamos a tener problema porque tenemos que ir tejiendo por sobre cada punto una media vareta. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta dar vuelta toda la fila. Estoy llegando al final de la fila 2, ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre la primer media vareta. De esta forma cerramos esta fila. A partir de aquí vamos a dejar instrucciones porque después las demás filas se tejen al igual que la fila 2. Nosotros vamos a tejer entre 4 a 5 filas o la cantidad que a ustedes les guste. Cuando terminemos de tejer las filas vamos a volver nuevamente. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que tejí 4 filas de punto media vareta. Ahora voy a cerrar la última fila con un punto deslizado sobre la primer media vareta. De esta forma terminamos de hacer el borde del cuerpo. Ahora voy a cortar la hebra porque no vamos a tejer más. Si ustedes quieren, como les dije, pueden tejer más filas o menos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a apartar la hebra. Voy a tomar la aguja lanera. Voy a enhebrar y vamos a pasar la aguja para el otro lado. Para el lado del revés del tejido y vamos a perder. De esta forma vamos a ir perdiendo la hebra que nos queda. Bueno, una vez que perdimos bastante ya directamente, vamos a cortar lo que sobra. Cortamos y de esta forma terminamos de hacer el cuerpo de nuestro pullover. En esta parte del tutorial vamos a explicar cómo hacer las mangas. Recuerden que nosotros dejamos para la manga 6 motivos. Ahora nosotros vamos a empezar a trabajar desde acá, desde este lugar. Van a ver que aquí es el lugar donde unimos la delantera con la espalda. Desde ese lugar vamos a empezar a trabajar, vamos a introducir la aguja ahí y vamos a sacar la hebra de esta forma y vamos a hacer dos cadenas, 1, 2. Nosotros van a ver que yo ya dejé las marcas de donde estaban, como están separadas, dejé. Entonces estos son los 6 motivos y acá, desde acá hasta acá vamos a hacer un motivo. Vamos a tratar de levantar este motivo y este motivo lo vamos a levantar para van a ver que aquí en este lugar antes se hizo un motivo, en este mismo lugar vamos a hacer un punto puff. Vamos a empezar haciendo 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto, hacemos dos cadenas. 1, 2. Ahora, el segundo
punto puff, lo podría levantar de este lugar, pero se va a hacer muy recargado. Entonces lo voy a levantar aquí sobre, directamente sobre el otro punto puff, para que no me quede bien recargado. 1, 2, 3, 4. Ahora cierro todo junto y hago una cadena. Este va a ser un motivo que está de esta forma levantado por ser el primero, por eso no lo dejamos así, pero después en la segunda fila ya la vamos a ir corrigiendo. Bueno, ahora vamos a seguir trabajando, van a ver que aquí está ya el marcador. Vamos a empezar a trabajar sobre los 6 motivos de la manga, que corresponden directamente ya a la manga. Empezamos a hacer el primero. Cierro todo junto, hacemos 2 cadenas, nuevamente hacemos otro punto puff en el mismo lugar. Cierro todo junto, hacemos una cadena. Bueno, ahora vamos a levantar entonces los motivos que están en la parte de la manga, que son 6, y cuando terminemos de levantar esos 6 motivos volvemos nuevamente. Tejí los 6 motivos de la manga. Ahora, al igual que hicimos al inicio, vamos a levantar otro motivo en este lugar. Voy a tejer el primer punto puff. Van a ver que aquí tengo la marca, aquí, en este lugar. Hacemos el primero. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto. Hacemos 2 cadenas. 1, 2. Y ahora tengo que levantar el segundo. Para no sobrecargar, voy a levantar el segundo aquí, en este lugar. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto, hacemos una cadena. Bueno, llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto puff del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 1. Bueno, ahora vamos a empezar con la fila 2 y aquí va a ser más fácil porque aquí ya vamos a empezar a trabajar sobre cada espiga y vamos a tener en total 8 espigas. Empezamos con 2 cadenas, 1, 2 y la primera espiga la voy a tejer acá en este lugar. Hacemos entonces una espiga. Hacemos 2 cadenas, nuevamente volvemos a tejer otro punto puff en el mismo lugar. Cierro, hago una cadena. Bueno, ahora seguimos tejiendo sobre los puntos puff. Yo voy a tejer los 6 que tengo en la manga y después volvemos nuevamente para mostrarles cómo tejo el último punto puff, o mejor dicho, la última espiga. Vamos a continuar. Van a ver que ya tejí. Esta sería, si contamos desde el comienzo, la séptima espiga. Ahora tendríamos que hacer la octava. Van a ver que aquí levantamos estos 2 puntos puff. Acuérdense que entre medio de los 2 puntos puff, estos tenemos 2 cadenas. En ese lugar tenemos que hacer la octava espiga. Hago 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto. Hacemos 2 cadenas. Y en el mismo lugar vuelvo a hacer otro punto puff. Cierro todo junto y hago una cadena. De esta forma hicimos el octavo motivo y ahora cerramos con un punto deslizado sobre el primer punto puff. Bueno, en la fila 2 ya hemos trabajado bien los 8 motivos, ya hemos completado de forma perfecta, solamente que en la fila 1 van a ver que están, es como que es algo diferente, pero bueno, es la forma para que podamos que nos quede bien después. Ahora vamos a seguir trabajando. Ahora ya directamente van a ver que es fácil porque ya tenemos que tejer un motivo por cada espiga, es decir que en toda la fila vamos a tener 8 espigas. Bueno, yo voy a hacer el primero, hacemos 2 cadenas y vamos a trabajar entonces sobre la primera espiga. 1, 2, 3, 4, cerramos, hacemos 2 cadenas y nuevamente volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Bueno, hacemos una cadena. De esta forma trabajamos en la primera espiga. Ahora vamos a trabajar toda esta fila hasta dar vuelta la fila completa. Estamos llegando al final de la fila. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto puff. De esta forma hicimos la fila 3.
Bueno, vamos a explicar un poquito para que les quede bien claro. Nosotros en total, ahora en la manga vamos a tener 8 espigas. Acuérdense que hemos separado nosotros para la manga 6. Es decir, que en este lugar, en este espacio, levantamos una espiga al comienzo y otra al final. En la primera fila parece medio caótico porque van a ver que tanto la primera espiga como la última que levantamos, no las tejemos en un mismo punto, sino uno en este lado y otro acá. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta sí o sí, que no importa que se tejan del mismo lado, porque no queremos recargar el tejido, porque si hubiéramos puesto 4 acá hubiera sido muy, como el tejido hubiera quedado feo y hubiéramos recargado esta parte. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes que cuando armen la primera espiga y la última es de hacer solamente los dos puntos puff separados por dos cadenas, nada más. Después, en la fila 2, van a ver que ya va tomando ya color ya se va poniendo bien el punto, porque ya en la segunda fila directamente vamos a trabajar la primera espiga sobre las dos cadenas y después la espiga sobre cada espiga, al igual que la última sobre las dos cadenas. Bueno, lo único que tienen que tener en cuenta es que son 10 espigas, son 8 espigas, 2 que levantamos de este lugar. A ver, lo voy a mostrar acá para que se vean. 6 de la manga y 2 que levantamos, uno aquí y otro al final. Bueno, nada más que tienen que tener en cuenta eso para que no se pierdan. Y bueno, ahora voy a dejar indicaciones porque después se teje. Ahora las demás filas se tejen igual que la fila 3, es decir, haciendo 8 motivos en cada fila. Y vamos a tejer midiendo desde acá aproximadamente entre 22 a 24 centímetros. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer la otra manga y también partimos todas las hebras. Y de esta forma terminamos con nuestro video tutorial. Espero que les haya gustado. Si es así, una manito para arriba. Y suscríbanse, que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengan un lindo día.